Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Medium hace contacto con Edith González en programa Hoy. Esto se llevó a cabo con el consentimiento de Víctor Manuel, hermano de la fallecida actriz Edith González. Como se recuerda, Edith González falleció el pasado 13 de junio, víctima del cáncer de ovario. A casi 5 meses de su triste partida, en el programa Hoy, el medium Ángel Gabriel supuestamente hizo contacto con la fallecida actriz. La producción del matutino hizo esto bajo el consentimiento de Víctor Manuel González, hermano de Edith. El medium reveló el mensaje que según le hizo llegar Edith González cuando consiguió establecer contacto con ella en el camerino. Tuve la oportunidad de hacer contacto con Edith y fue algo muy especial. Ella realmente es un poco reservada como ser humano, pero quiso hacer contacto. Una de las cosas que le gustó mucho fue eso que hicieron para reconocerla, ese homenaje especial que te da las gracias por haberlo hecho y que le impresionó cómo la gente también respondió a eso. Ángel Gabriel también mencionó que la actriz dejó inconcluso un proyecto con el que quería ayudar y proteger a las personas de la enfermedad que ella padeció por algunos años. Algo que me llamó mucho la atención fue algo que reveló y dijo que ella estaba feliz de un proyecto que estaban haciendo y un proyecto que ella quiere que el público lo apoye. Ella me hablaba de algo escrito y algo que ella quería hacer en relación al cáncer. Ante esta declaración, Víctor Manuel respondió: dos cosas, Edith no es una guerrera, es una amante de la vida que para nosotros sería muy diverso. Y en función de eso, ya no hubo tiempo, pero nosotros quizás lo vamos a hacer. Es una fundación para la detección temprana del cáncer. Con dichas palabras, Víctor Manuel confirmó que Edith González había iniciado un proyecto de hacer una fundación para la detección temprana del cáncer y que su familia lo llevaría a cabo. Cabe mencionar que recientemente el viudo de Edith González, Lorenzo Lazo, dedicó a la actriz y a su primera esposa y madre de su hija, Concha de la Mora de Lazo, un emotivo video en el que se veían las ofrendas y retratos de dos de las mujeres más importantes de su vida. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que se puede hacer contacto con las personas fallecidas? Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.